este señor no tiene capacidad para arbitrar en primera división. Entiendo que quizás debería estar arbitrando en división o los juveniles, pero por lo que hoy se ha visto en el campo, y creo que lo puede ver absolutamente todo el mundo, que gracias a Dios ahí tendremos las repeticiones en la televisión, pues este señor no está capacitado para ello. Este señor no debe volver a arbitrar en primera división, porque además, pues, en un recinto cerrado como el nuestro, con 33.000 aficionados, sinceramente, la injusticia repetida una y otra vez genera impotencia, y esta impotencia lo que lleva a la violencia, ¿no? Por la negligente actitud del árbitro en su responsabilidad profesional, ha llegado a crear tal ambiente que hemos podido tener, vamos, yo al día, a esta misma hora, no tengo datos todavía cerrados, pero que desde luego hemos podido tener una desgracia, y si no se ha dado hoy, como este señor sigue arbitrando, se puede dar en cualquier otro estadio, ¿no? Pero que podemos correr ciertos riesgos si continuamos con este tipo de arbitraje, pues sí, por lo cual entendemos que igual que cualquier otro profesional que desarrolla su labor, cuando la hace, la paga, aquí también se deberían depurar las responsabilidades.